bringing out these babies out to use the bathroom. She already peed. She usually doesn't like peeing out here or pooing out here. She usually just pees and poos inside. This one, I'll just wait till we take her out. That's a smart one. Cassie's pooping on the neighbor's yard. By the way, that neighbor's a little on the main side. I don't think he'll mind. You go, girl. Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. As you guys can tell by her Spanish. So what we're gonna do is we're gonna try to speak Spanish throughout the day. Throughout the day. Okay. And whoever speaks one word loses the challenge. Yep. This means that wherever we go, we're gonna have to speak Spanish only. So whoever loses gets to get hit by water balloons. Yeah, so hopefully cold water. But you know, if you lose, I'm not gonna hit you hard. You don't have to put that in the video. Still. It could make it. It's delicate. No. Anyway, so whoever loses gets to get hit with water balloons. Yes. So that's what we will be doing. Yep. Alright, so are you ready? Sí, estoy lista. No, we still haven't started. We have to count. Sí, estoy lista. Okay. No, yes, I am ready, guys. Okay. You ready? In 3, 2, 1. Hola, YouTube. ¿Cómo están? Gracias por haber visto nuestro video. Nada más hablar puro español. O sea, eso quiere decir que tenemos que escuchar música en español. Pero no puedes escuchar. Oh, sí, no se puede escuchar música porque nos quiquean. No es una palabra, pero nos patean. ¿Lista? Ok, vámonos. No, espérate, ni lo puse en reversa. Lo puse en neutral. Hoy no más. Ay, Dios mío. Ok. Pero sí que te vas a divertir hablando español. Oh, claro que sí. ¿Crees que le pega el borde? Hoy no más. Ay, hasta yo voy a aprender español. ¿Verdad? Para los que quieran saber, yo sí sé hablar español muy bien. Más que yo. Más que ella. A veces sí se me olvidan unas cuantas palabras, pero me va a estar difícil para tener los subtítulos abajo, porque lo tenemos que trasladar a inglés. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ay, no, no, no. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Espérate, la palabra ok. Ay, pero es que también hay gente que dice que okay. Okay. Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno. Oka. 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 Pues, ¿aquí a dónde vamos? Vamos a ir al, pero se tiene que decir el nombre de la tienda. Y es en inglés. Lo voy a decir en español. Vamos a ir a Sam's. Eso no se dice en español, así, Sam's. ¿No? Sí. Vamos a ir a la tienda de Samuel. Vamos a ir a la tienda de Samuel. A comprar papel de baño para limpiar nuestro ramo. Ay, yo no sé. Ay, Dios mío. Gracias. Te digo, bienvenidos. Yo no puedo decir gracias en inglés. Usualmente compramos cajas grandes. ¿Cómo se dice en español? Brinca. Venimos a comprar brinca. Para que huela bueno la ropa. Siguiente, el agua. ¿O no? ¿Tenemos agua? Sí. Sí tenemos, pero tal vez comprando uno más. Pero yo sí me voy a llevar mis galletitas hoy. ¿Tus galletas de qué? ¿De cuáles? Me hacen falta. Oh, mira, estas galletitas. No es galletas, son pan. Es pan. Estos panes están deliciosos. Y estos saben riquísimos con cafecito. Con un cafecito así bien chévere. Mira, grábame para que vea el YouTube. ¿Qué tan fuerte soy? ¿Qué tan fuerte? Veo. Sí, mira. ¿Cuántos quieres? Mira, a ver. Hasta me puse rojo. Ahora, papel de baño para limpiarnos nuestro yuyistris. Ah. El yogur. El yogur.
El yogur. ¿Así se dice? El yogur. Me está llamando, contesta. Oh, no. Mira, a me ver. Está llamando Catalina. A ver qué dice. A ver. Háblale. ¿Qué pasó? Genia. ¿Qué? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? No sé. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Así no se habla. Estamos en la tienda de Samuel. Lo que necesitamos. ¿O qué quieres? ¿Necesitas algo? Ahí están los yogures. ¿Pero de cuáles? Claro que sí. Mira. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Lo oíste? ¿Qué pasó? Dile. ¿Quién, tú? Yo no, perdón, yo no hablo nada de inglés. Me tienes que hablar español. Oh. Trata de decirlo. ¿Por qué quemado y negro? Yo no hablo inglés, perdón. Nos colgó. Hay que llamarle. ¿Por qué nos colgaste? ¿Por qué cuelgas? Ah. Ya, vámonos. Ahora vamos a comprar unas busqueras. Vamos a formar la línea y voy a intentar hablar español. Hola, ¿hablas español? ¿Hablas español? No. Oh, ¿sí me puede dar una... el de la nieve con la fruta? ¿El de la nieve con la fruta? Sí. Y uno del... sí, uno. Y el del... es el... ese. Pepsi, Pepsi. Sí. No, uno chico. Gracias. Sí, aquí tengo el recibo. Tenemos que enseñar el recibo antes de que nos... ¿nuestro recibo? ¡Recibo! ¡Recibo! ¡Siete! ¡Muchas gracias! No, gracias. Tú también. Ya llegamos a la compra buena. O la mejor compra. Téngase, mi viejita. Hay tanto pedo para nada. ¿Qué pasó? Tengo hambre. ¿Qué quieres comer? No sé. ¿No importa qué? Yeah, I really don't care. Just get anything. ¿Y qué? No te entendí. No te entendí. ¿Qué dijiste? Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? No te entiendo. Where is the Blender King for the car? No hablamos inglés. No sé. No entendemos estar... inglés. Okay, I'll find it whenever. No. Mom. ¿Qué pasó? Ah, ¿te recuerdas que hoy está cerrado? Whataburger? Te amo. Te amo. Pero ahora ya vamos a... ¿qué hamburguesa? ¿Qué quieres de qué hamburguesa? Súbele. ¿Qué? ¿Una hamburguesa? Ya. Yeah. ¿Y qué quieres de tomar? I want a Sprite. Y pregúntale a tu hermana qué quiere. Helen. What do you want from Whataburger? ¿Lo que tú quieres? Mm-hmm. Está bien, pues ahí llego. Sí, ¿hablas español? Sí, dígame. Sí, ¿me puede dar un número 13? ¿El 13? ¿Quiere el combo solamente el pollo? No, el combo. ¿El combo y qué salsa va a querer? El gravy. ¿El gravy? Sí. Okay. ¿Y con qué bebida va a querer? ¿Sí me dan un Dr. Pepper? No, también me puede dar dos hamburguesas de niño. ¿De niño? Ok, viene como está, si te tenía, ¿está bien? No, solamente la carne y el queso. ¿Y con qué bebida me querés?
Spray. ¿Las dos con spray? Sí, por favor. Ok, ¿sería todo? Nada más. Tengo número 13 con gravy, con papas y Dr. Pepper, y dos hamburguesas de niño, pues se le mete la carne y queso con spray para las dos. ¿O sí sabe qué? Ay, perdón, ¿sí me puede dar a número 7? ¿Agregar un número 7? Sí, por favor. ¿Y lo quiere con todo? Con todo. ¿Lo quiere con queso o sin queso? Con queso. Una Coca-Cola. Y ¿Coca-Cola? Sí, y me puede poner mayonesa en vez de ¿mostaza? Sí, por favor. Okay, ¿sería todo? Nada más. Va a ser 20.85 la primera ventana, por favor. Muchas gracias. Con gusto. Le tienen que dar un ¿cómo se dice? Yo no sé, ni me preguntes. Un gusta. Denle un gustar. Un una manita arriba. Porque eso sí es medio difícil. Última parada a la Walmart. Acompañados por Catalina. Con Catalina. ¿Por qué viene aquí? Ok, so guys, you know who lost this challenge. I'm like, I'll take one for the team. That's fine. It's so funny. It came out naturally. It literally did come out naturally. I switched to English. We were doing so good throughout the whole video. But what was more challenging was when, you know, we brought Kaylin along. Why'd you have to come, Kaylin? So, they're used to talking English, so yeah. You automatically, when someone talks to you in English, it's an automatic response, like response yeah. If you want to talk yeah. English. Let me just take this. Hey guys, can are you ready for can this? Can I dodge them? Yes. Can I dodge them? Oh. I dodge them. Can't dodge them? Ready? No. Are you moving? Ready? Can I dodge them or no? No. Can I dodge them or no? No. Good. Ready? If you guys are new to the channel, make sure you subscribe to the channel, give it a big like, you know, all that good stuff. Okay, thanks for watching, guys. Come on, until next time. Bye, guys.